Hola, muy buenos días amigos y amigas de YouTube. Espero que se encuentren muy pero muy bien. Hacía mucho rato no hacía un videito. Y el día de hoy les quiero compartir a ustedes estos lindos animales. Acá hay tres razas diferentes. Estamos hablando que hay las paduanas, como podemos observar. También tengo por acá las Selkies, o más conocidas como sedosas de Japón, y por acá tengo las gallinas Brahma. Son tres animales que manejan caracteres un poco diferentes. Por lo menos el paduano es un poco más explosivo, es más arisco, ya que de pronto se le dificulta a veces por la cantidad de demonio que tiene. Inclusive miren que esa la tengo con un chulito para que pueda observar bien. Entonces ellas tienden a ser ariscas o a ser un poco inseguras, ya que les impide un poquito como lo de la visión, el plumaje que tienen. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquitico sobre la raza Brahma. La raza Brahma es originaria de Asia, pero fue hecha, como se dice el dicho, en Estados Unidos, ya que al principio ellos tenían diferentes y diversos nombres. Y también hubieron muchos cruces. Inclusive la raza Brahma viene de las conchinchinas, que cruzaron con otras razas para lograr obtener este resultado y al final ya dejar como el nombre en el estándar de raza Brahma. Estos animalitos son tranquilos, se caracterizan porque tienen un plumaje en sus patas. Mire que este tiene muy buena calzada. Este es un Brahma armiño. Son tipo gigantes, aunque hay dos líneas, que es una europea y una la americana. La europea es un poco más grande que la americana. Es un animalito que sirve como para tenerlo como de compañía, sirve como para tenerlo de mascota, ya que su tranquilidad, su amabilidad que tiene y la forma como es de apacible, se presta como para ser una excelente compañía para cualquier tipo de persona. Inclusive lo utilizan mucho en las fincas porque ellos tienen un porte muy bonito y son muy elegantes. Están acá bañándose con la tierrita. Bueno amigos, como les estaba contando, les voy a mostrar un poquito los paduanos. De los paduanos no tengo mucha información. Eso lo sé, que ellos son originarios de Italia, de una ciudad que se llama Padua. Allá fue donde surgió la raza. Son, como les decía, un poquitico más ariscos. Si podemos observar, voy a ir a coger este machito y este. A comparación de las Brahmas, no se dejó coger. Por acá les voy a mostrar un poquitico mi hermosa mini sedosa de Japón. Es una belleza. Caga, niña. Esto es un peluche, esto es una gallina hecho peluche. Es muy linda, es de origen asiático. Estos chinos son tremendos, ¿cierto? Esos japoneses son tremendos. Es de la China y Japón. Es un animal que es muy dulce, muy apacible. Excelente con compañía. Es un animalito que es muy dócil. Su temperamento es muy dócil. En el momento en que uno hace contacto con él. Bueno, sus características es que ellos manejan es un como una especie de plumillón y no pluma, como se puede decir, como las demás gallinas. También tienen una condición de prodactilia, que es que tienen 5 dedos y no 4 como una gallina normal. Esta la conseguí hace poco. Quiero agradecerle al señor John Cano por sus excelentes animales y por la oportunidad tan grande que me dio de adquirir un ejemplar como este. Este Selkie tiene diferentes variedades en colores. Como podemos observar, este Selkie, esta niña, ya tiene 5 meses, es de un tamaño muy pequeño. Es algo particular porque esta raza es una raza ligera, es una raza mediana, y esta salió muy pequeña. Es muy, 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 muy bonita. Hay diferentes colores. Está este que es el leonado dorado.
Hay splash, hay blanco, hay negro. Otra característica que tiene es que mira que la colita al finalizar es redondita. Vamos a ver si de pronto puedo agarrar esa hermosura. Ya, venga pues mi amor, ya, venga pues. Como casi no está adaptada a mí, mira qué belleza. Este animalito. Mira ese copete que tiene muy buen copete. Solamente le finaliza plumas al final de las alas. El resto es como una especie de pelo. Sus paticas, lo que yo hablaba, los deditos. Tiene 1, 2, 3, 4. Y tiene el 5, que por acá está muy tapado de pelito. Este animalito, amigos, es un animalito que sirve mucho para tenerlo de mascotica, por el tamaño, por lo tranquilo, por lo dulce que es. Es un animalito que es muy manejable. Inclusive es una de mis razas favoritas. Es una de mis razas favoritas y que yo más quiero. Como pudieron observar, la logré coger solamente con mi mano, me cabe en mi mano. Es un animal muy pequeñito. Hace poco la tengo, apenas está en proceso de adaptación acá en mi casa, en mi gallinero. Entonces debo de tener un poquito de paciencia con ella para que sea un poquito más dulce. No estoy un poquito como tan nerviosa, porque ella está extrañando varias cosas. Bueno amigos, no olviden suscribirse en Emplumadas. Suscribámonos en Emplumadas para que Emplumadas crezca cada día, para que logremos sacar adelante este proyecto como lo es Emplumadas. Como podemos observar, ella ya está empezando a cantar. Ya está próxima a poner huevitos. Ahí escucharon el sonido, es una gallina ya casi de 6 meses. Ya está pasando a ser una gallina adulta. Y lo que más me asombra y lo que más me encanta es el tamaño, que es un tamaño muy pequeño. Acá les voy a mostrar bien estos hermosos. Estos son unos ramitas. Miren qué belleza. Y ya les voy a mostrar, que no falta para mostrarle. Nos falta para mostrarle a Coquito. Amigos, y por acá tengo a mi hermoso Coco. Mire, como podemos observar, Coquito es un selkie también. Este viene de la casita de la selkie, de la señora Doña Lorna. Un excelente ejemplar. Y también le quiero agradecer a ella. Ya, que se quitecito. Entonces ahí tenemos el selkie, la pollita selkie. Tenemos a mi hermoso Brahma, gigante Brahma armiñado, que tan solo tiene 2 meses, y como podemos observar, mira que la gallinita tiene 6 y el gallito y la pollita Brahma tiene solamente 2, y está ya más alto que la misma gallinita. Ya les voy a mostrar. Vean la diferencia. Ahí podemos observar que es una raza pequeña, mediano ligera, y es una raza gigante. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho el video, que hayamos aprendido un poquitico de las razas ornamentales, ya que a veces estamos acostumbraditos solamente y conocemos muy poquitos de gallinita, conocemos muy poquito de gallinas, de razas, y pues afortunadamente ya tengo acá, estoy adquiriendo ya unas buenas racitas, y que son muy lindas. Quiero mandar un saludo a mi amigo Jason Noguera en la ciudad de Pasto. También quiero mandarle un saludo a mi amigo Chris, el criadero Animaliendo con Chris en Circasia Quindío, y a todas esas personitas que observan, que miran, que ven el canal y que siempre lo apoyan. Les mando un abrazo, les mando un saludo y que el Señor me los bendiga. Hasta un próximo video. Chao. Coco, despídase. Coco, Coquito, eso, hermoso. Vea, mire, vea ese coque, vean a coque. Qué linda, mi hermositos.